São Mateus capítulo 23, versículo 1 diz assim: Entonces Jesús habló a la gente y a los discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme sus obras, porque dicen y no hacen. Porque actan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser visto por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden de los flecos de sus mantos. Y aman los primeros asientos de las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas que los hombres los llamen de Zabí, Zabí. Pero vosotros no queréis que os llamen Zabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no os llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es nuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cesáis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recogéis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías de ciegos, que decís: si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el templo es deudor. Insensatos y ciegos, ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís: si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que significa la ofrenda? Pues el que jura en el altar jura por él y por todo lo que está sobre él. El que jura por el templo jura por él y por todo lo que habita. Y el que jura por el cielo jura por el trono de Dios y por el que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y traigáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso, del plato, pero por dentro estáis llenos de zobo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero dentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os moráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas,
porque edificais los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiésemos sido sus cómplices en sangre de los profetas. Así dais testimonio contra vosotros mismos, que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí les envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis en la ciudad, para que vengan sobre vosotros toda sangre justa que ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis en el templo y en el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá a esta generación. Amén. Es un texto un poquito largo, pero yo creo que es la conclusión prácticamente, porque en el capítulo 24 ya vamos a tratar de un asunto más escatológico, ¿no? Un asunto más tratado al fin de los tiempos a partir del capítulo 24, y también se trataremos un poco sobre lo que va a ser los últimos días de Jesús, ¿no? Cuando Jesús va a ser entregado, chicoteado y crucificado. Pero en el capítulo 23 parece que Cristo, o parece que Mateo, está haciendo una conclusión de las indirectas, ¿no? De las indirectas que los fariseos hacían. Como hemos acompañado en el capítulo 22, capítulo 21, capítulo 20, capítulo 19, parece que esos capítulos solo hablan de los fariseos. Constantemente Jesús está hablando de la ley y de los fariseos. Los fariseos que tienen una buena práctica de la ley, pero no tienen un buen corazón. Los fariseos que de cierta manera aparentemente son justos, mas por dentro son injustos. Entonces podemos notar en el texto que la preocupación de ellos no era algo bueno, ¿ya? Y es eso lo que Jesús está tratando con los fariseos. Entonces ellos de cierta manera conocían la escritura, pero no practicaban. Entonces ellos decían, no mientan, mas ellos mentían. Por eso Jesús comienza diciendo, mira, en donde Moisés juzga, donde Moisés juzgaba, están los escribas y fariseos. Hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hagan, lo que ellos hacen. Porque ellos no cumplen lo que hablan. Ellos dicen, no zoben, pero ellos están zobando a Dios. No. Ellos se están aprovechando de las personas. Hay la ley de la justicia, pero ellos también se aprovechan de las personas. Entonces, no hagan lo que los fariseos están haciendo. Entonces, los fariseos eran un grupo de personas que tenían el conocimiento de la ley, sabían la escritura, pero mismo así rezaban, mismo así fallaban, y mismo así fallaban propositalmente. ¿Ya? No es solamente eso. A lo que damos a entender aquí, al fariseo les gustaba mucho los títulos, ¿verdad? Le gusta que les diga Zabí, Zabí. ¿No? ¿Ya has conocido a alguien así que le gusta el título? Que quiere porque quiere ser algo. Y aunque no le hayan puesto, él se autonombra. Es el título. Entonces, algunas personas son como fariseos, ¿verdad? Que buscan los títulos. Él quiere título, él quiere cargo, él quiere nombre, él no quiere Cristo. No quiere ayudar a la persona. Él solo quiere el destaque. Es lo que dice aquí, ¿no? Entonces, el texto está preocupado en mostrar aquí la conclusión de quién eran estos fariseos y por qué Jesús les daba la contra siempre, ¿no? ¿Por qué Jesús les daba la contra siempre? Porque ellos no practicaban lo que hacían, porque ellos querían aparecer. Ellos querían ser el destaque, ¿no? Y eso a Dios no le gusta. Por eso Jesús, él se va a incomodar con ellos. No es solamente eso. No les gusta solo ser llamados de Zabí, les gusta ser llamados de maestros. O sea,
A ellos les gusta enseñar, no les gusta escuchar. Es lo que Jesús está diciendo. A ellos no les gusta que se les enseñe. A ellos no les gusta sentarse para aprender. Solo quieren pararse para hablar. Ese es un problema muy serio. Porque Jesús está dejando claro las características de un fariseo. Mi pastor decía eso. Antes que te pares para hablar, tienes que sentarte para escuchar. Ha habido un caso, fue un caso bien conocido en la época. El pastor era el pastor Samuel Feseira, ¿no? Él era joven todavía. Y estaban en una reunión decidiendo algunas cosas de la reunión. Y el pastor Samuel Feseira todavía no era un pastor oficial. Él era un pastor principiante. Que se ha levantado y ha dicho: "Mira, yo estoy contra con lo que están diciendo ahí. No creo que esté bien." Su papá, el pastor Manuel Feseira, le ha dicho: "Senta, sentate, sentate. No, mas yo estoy dando mi opinión. Sentate. Pero sentate. Ma, sentate." Delante de todos. Más de 500 pastores sentados alrededor allí. Y él era el hijo del presidente. Y el presidente le está diciendo: "Sentate y cállate. Sentate y cállate. Você ainda é moleque. O sea, eres chango, como decir, ¿no?" Y él no, yo no voy a sentar, yo voy a decir aquí, hay un pastor ancianito, le agarró de su traje, dice, ¿no? Le agarró de su traje: "Meu filho, senta", le ha dicho. Hijo, sentate", le ha dicho así, un viejito le jaló de su traje y le ha hecho sentar a la fuerza. Algunos quieren hablar, mas no quieren sentar. Algunos quieren hablar, mas no quieren obedecer. Algunos quieren enseñar sin ser obedientes. Algunos quieren enseñar sin someterse a alguien. Y ese es un problema gravísimo. Cuidado con el pastor, con el líder que no es sometido. Si no obedeces a tu pastor, pierdes el derecho de hablar. Porque ¿cómo voy a escuchar a alguien que no obedece al hombre que ve? Claro, obedecer en el aspecto de criterios bíblicos, de orden congregacional. No extremos o cosas absurdas, ¿no? Que no tienen nada que ver con la Biblia, ¿no? Pastor dice: "Ah, no, tú no has hecho la ayuda de 100 reales que hacemos por mes, no tienes derecho de hablar, ¿no? No tiene nada que ver de eso, no tiene nada que ver, ¿no ve? Mas personas que no están aptas para la obediencia, ¿cómo pueden hablar? ¿Qué moral tendrá para hablar? Es lo que Jesús está diciendo. Los fariseos quieren ser vistos como maestros, como Zabí. Les gusta el título, les gusta aparecer, mas no les gusta escuchar. ¿Y has visto aquella persona que, si le cosiges, se molesta? Si le cosiges, se incomoda. Bienvenido. Estás conociendo un fariseo. Aquella persona que no le gusta que le indiquen: "Esto así tienes que ser. Esto así tienes que hacer." Medio su cara cambia. Bienvenido. Has conocido un fariseo. El fariseo es ese. El fariseo no le gusta ser enseñado, no le gusta ser indicado. Se molesta, se incomoda. Porque su objetivo de él no es ayudar a las personas. Su objetivo es que él quiere aparecer. Ah, él quiere el título, no quiere la salvación de las personas. Y créame que existe persona así. Personas que quieren cargo. Que si le sacas el cargo de la iglesia, él no vuelve a la congregación. Que si le quitas el cargo, él deja de ser cristiano. Que si le sacas del cargo, él se enoja, ella se enoja.
estaba más por el cargo que por Dios. ¿Y has escuchado aquella expresión dentro de alguna iglesia? Yo solo no me voy por causa del cargo. Es que el cargo me segura, por eso no me salió todavía. La verdad, ya estás muerto. Porque si estás por el cargo, no estás por Dios. Ese es el fariseo. El fariseo, él está preocupado más con la apariencia que con la esencia. Y Jesús está dando la conclusión de quién es este fariseo. Él quiere el título. Él quiere los destaques para él. Yo conozco, bueno, en el medio boliviano no he visto tanto eso. Hay, pero no he visto tanto. En el medio brasileño, yo congregaba desde muy pequeñito, he congregado en las asambleas de Dios. Desde que tengo conciencia, es en las asambleas de Dios que yo congrego. Y yo me recuerdo que en uno de esos casos había un hermano. Su nombre era Luciano. Hablaba bien, predicaba bien, cantaba bien. Era un buen hermano. Tenía su esposa, tenía sus hijos. Era un hermano destacado. Y un día él se quiere ir de la iglesia. Pastor le dice, ¿por qué quieres irte? Es que, pastor, uno crece, otro crece, y yo, ¿cuándo voy a crecer? Yo, ¿cuándo voy a crecer? Por lo menos él tuvo la humildad de preguntarlo. Y el pastor le dice, esperemos tiempo al tiempo, calma. Amén, pastor. Já outro irmão que eu conhecido, Jefferson, Jefinho, lhe decíamos. Era um irmão que meio que não lhe gostava muito assim ajudar. E me acordo que na época, com os jovens íamos a outras igrejas a cantar, nos invitavam. O sea que as Assembleias de Deus brasileira sempre funciona com corales, já? Então íamos com os jovens a outras igrejas a cantar. Y teníamos que ir porque si no en nuestro aniversario de la iglesia o en nuestro congreso, si invitásemos no iban a venir, entonces teníamos que ir. Íbamos allá, participábamos. Solo que la lucha era conseguir caso. Ahí he ido a hablar con el Jefinho, con el Jefferson. O hermano Jefferson, ¿nos puedes ayudar con tu caso allá a llevar a los jóvenes? Aquí cerquita, un ratito nomás, ni necesitas quedarte. Su esposa le ha dicho, ayudemos, amor. Y él ha dicho, ah, no, 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 no. No puedo, estoy en la correría, Moisés. Estoy en la correría. No voy a poder. Ah, todo bien, no hay problema. Entonces, había un hermano a su lado. Y este hermano era mi amigo. Había escuchado. Ah, yo voy a estar yendo allá. Yo quiero descansar. Ah, ¿qué? Te voy a estar yendo allá. Yo, sí. Todo molesto, incomodado. Ese es el fariseo. Não lhe gusta ajudar. Pero se era para predicar, putz, ele era o primeiro. Pastor, cuenta comigo. Se não vas poder predicar, pastor, cuenta comigo. Se não vas poder ir a enseñar, cuenta comigo. Es que queria. Pastor se dio cuenta que ele era medio cargueiro, não? Cargueiro, o sea, quiere cargo, não? Pastor não lhe dio cargo 1 ano. Pastor não lo subió de cargo 2 anos. 3 años, pastor no le subió de cargo. Y él decía, oh pastor, ¿por qué yo no subo de cargo? Yo quiero ser pastor. Pastor miraba. Hasta que un día el pastor le ha dicho, oye, yo no te voy a poner de pastor. El hermano fue, después de algunos 2, 3 meses, encontró otra iglesia donde un pastor le ha dicho, ven. Yo te voy a poner de pastor. Y se fue allá. Hay personas que buscan cargo.
Esse é um fariseu. Nadie le ha puesto de pastor, pero él se ha puesto. Não. Fariseu. Nadie le ha llamado, pero él se ha autollamado. Fariseu. Tome cuidado com el fariseu, porque el fariseu ele solo vive de la apariencia y no de la esencia. Mas el versículo sigue. Jesús dice: No sean como los fariseos. No esperes que te digan maestro. No esperes que te digan rabí. Porque el mayor de vosotros tiene que ser vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, mas el que se humilla será enaltecido. Mas ai de vosotros, escribas e fariseus, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni vosotros podéis entrar, y ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Qué está aconteciendo? Los fariseos juzgaban mucho a las personas. Ellos condenaban mucho a las personas, incluso apedreaban a las mujeres que eran también envolvidas, digamos, en asuntos como prostitución y etcétera. Entonces, estos hombres condenaban a todos y no les daban la oportunidad de poder reconciliarse, quizás. Ni la oportunidad de poder escucharlos. Directamente ellos mandaban matarlos. Jesús está diciendo eso. Mira, ustedes están muy errados, fariseos. Ustedes están cerrando la puerta del cielo. Lo están haciendo difícil para que las personas entren, porque ellos colocaban reglas que ni ellos mismos podían cumplir. Y decían, si quieres ser salvo, esto tienes que hacer. Si quieres salvo, esto tienes que hacer. Pues ni ellos conseguían practicar todo eso. El versículo deja claro que incluso ellos se aprovechaban de las viudas. Se quedaban largas horas hablando y ellos recibían los mayores destaques en la sinagoga porque ellos hablaban y oraban fuerte. Jesús está diciendo que ellos son ciegos guiando a ciegos. Los fariseos es ese grupo que tal vez está complicando la situación aquí, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esto. Bueno, el versículo 25 dice así. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis lleno de zobo y estáis lleno de injusticia. Yo conocí un hermano, tal vez bien similar. Ese hermano criticaba a todos, che, increíblemente. Criticaba, criticaba y hablaba mal que aquel hermano es así, este hermano es así, aquel pastor es así, aquel pastor es asado. Pucha, ¿sabes un hermano que solo habla mal de los demás? Era ese hermano. De todos este hermano hablaba mal, criticaba a todos. Parece que solo había crítica en su boca. Que como aquele hermano va a andar así, que como aquele hermano va a andar así, que como aquele hermano va a ser aquello, como aquele hermano va a ser aquello otro, y criticaba, y sabes aquella persona que habla mal. Y para lo peor, él y su esposa era así. Y hablaba, y aquel hermano, y aquel hermano, y que no sé qué cosa, y tal, y pa. Y un día me senté con él y dije, hermano, será, no es bueno que estés hablando así, cara. Eres muy murmurador, no puedes estar siendo así. No tienes que ser así. No es bonito, es feo.
No, yo no hablo nada, yo no digo nada de eso, y negaba todo lo que decía. Pero él era así, te sentabas un poquito con él ya estaba murmurando, él ya estaba hablando que esto no debía ser así, que esto no sé. Hecho, caramba, ¿sí? Hasta que un día descubrimos que este hermano estaba en adulterio. Aquel que juzgaba, apuntaba, estava pior que todos. É. Pior que todos. Cuidado com o que apuntas. Não eres perfeito. Cuidado com estes julgamentos sem fundamento. Porque não somos perfeitos. E se ponemos a la pesa nosso conhecimento, não conhecemos tanto assim. E has escuchado aquela expressão? Cuidado com o que escupes, porque pode volver a caer em tu cara. Esses são os fariseus. El fariseu por fuera é limpio, pero por dentro está todo sucio. Ellos dicen a los demás, arréglense, pero ellos están peores que los demás. Ellos juzgan a todos, pero están peor que todos. Juzgan a todos, pero no hacen nada. Había un cara en la iglesia. El cara hablaba mal de mi pastor, cara. El cara hablaba mal de mi pastor de mí. Yo siempre he sido muy apegado a mi pastor. E meu pastor sempre foi um homem muito respeitoso, um homem muito dedicado à obra. E havia um cara dentro da igreja, um hermano, que Deus me falava mal do pastor, que o pastor não hace isso, que o pastor é assim, que o pastor é assado, que o pastor é desta forma, que o pastor isso devia ser. E um dia ele disse: oh, amigo, por que não vas dizer isso a sua cara do pastor? Porque hablar aqui entre nós é fácil, ele disse. Ah, mas eu lhe vou dizer e tal. E quando o pastor ligava, olá, pastor, nunca lhe dizia nada. É. Mano, falava do pastor, mas quando era para ajudar, nunca estava. Falava, isso tem que fazer, aquilo tem que fazer, isto não se hace, mas quando era para fazer todo, ele não estava. Quando era para organizar, ele não estava. Quando era para ir ao evangelismo, oração, escola dominical, ayuno, ele não estava. Esse é o fariseu. Habla, mas não está em nada. Apunta, mas não hace nada. Não evangeliza uma persona. Não abre a porta do cielo a uma persona. Mas aleja as pessoas que acerca. Esse é o fariseu. Jesus está dando a conclusão de ellos. Ellos são os fariseus. Bonitos por fuera, pero por dentro totalmente destruído. E por várias vezes este versículo se repete: ai de vosotros, escribas e fariseus, hipócritas. E hipócritas é nada mais de dizer que é uma coisa por fuera, não, e outra coisa por atrás. Esses eram os fariseus. Pero não acaba aí. Assim também vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis lleno de hipocresía e iniquidad. Eso es lo que Dios está diciendo hacia los fariseos. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis monumentos de los justos. ¿Qué está aconteciendo? En esta época había una cosa que acontecía. Te explico. Los fariseus, ellos cuidaban-se los sepulcros de donde los profetas habían muerto, ¿no? Allá murió Eliseo. No, aquí están los huesos, ¿no? De José. ¿Ya? Entonces ellos tenían ese cuidado, ¿verdad? Ellos se cuidaban más de los que habían muerto, o sea, cuidaban de los profetas entre aspas, decían, no, ellos fueron profetas.
Pero los antepasados de los fariseos fueron los que han matado a muchos profetas. Y es lo que Jesús dice a ellos. Mira, ustedes han entesado a muchos profetas. Y ustedes todavía dicen, yo no haría lo que ellos harían. Y has visto, te voy a dar una explicación. A mí ya me pasó eso. Ya ha pasado contigo esto. Ves a Israel en el desierto. Israel como se dice, enfrente al mar, el mar se abre, Israel pasa, las 10 plagas de Egipto, vas viendo allí y dices, pucha carambas, qué cosa extraordinaria lo que Dios hace. ¿Y cómo Israel no se ha convertido? Dice. ¿Y cómo Israel no se ha rendido a los pies del Señor viendo todo eso? ¿Cómo no han creído? Si yo hubiese visto, dice uno, ¿no? Yo creería. Ese es hablada de fariseo. Porque los fariseos decían eso. Si nosotros hubiésemos visto lo que nuestros padres hacían, no apoyaríamos. Ustedes dicen eso, pero ustedes mismos han entesado a muchos profetas, fariseos, matadores de profetas. ¿Cuántos pastores dejaron de ser pastores por cuenta de fariseos que los mataron? Que en vez de apoyarlo, los han tumbado más. ¿Cuántas personas que tal vez hoy día seguirían cantando en el templo, cantando en la iglesia, predicando la palabra, mas por causa de los fariseos, pararon de cantar, pararon de predicar, pararon de evangelizar por causa? Un día prestarás cuenta por cada persona que has herido, querido hermano. Un día usted y yo prestaremos cuenta por cada persona que hemos herido y cada persona que hemos apoyado. Fariseo, Jesús está dando esa hablada sobre los fariseos. Y no solamente eso, mas estos propios fariseos que escuchaban lo que Jesús estaba diciendo, fueron los mismos que le han crucificado a Jesús. Fueron los mismos que han crucificado a Cristo. Los mismos que crucificaron al Señor en la cruz del Calvario fueron los propios fariseos. Fueron ellos mismos que lo han crucificado. Ellos mismos. Tome cuidado. Tome cautela, tome prudencia. No está mal juzgar, hermanos, no está mal. Está bien juzgar desde que practiques lo que estás juzgando. Te lo leo Romanos 2 para que se conecte con este texto y puedas entender mejor. Mira lo que dice. Romanos capítulo de número 2, versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. O sea, cuando el juzgar está mal, no está mal juzgar, pero cuando juzgar es exacto, cuando lo que yo estoy juzgando es aquello que yo también practico. Yo le digo, no mientas, pero yo estoy mintiendo. ¿Me entiendes? En ese lado está exacto. Por eso él dice, si yo juzgo en ese sentido y hago lo que estoy diciendo que no haga, yo mismo me estoy condenando. ¿No ve? Te lo leo de nuevo. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiere que seas tú, que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú juzgas y haces lo mismo. Esto es. Tome cuidado. Tome mucho cuidado en no volverse un fariseo.
E eu sempre digo jogando aqui no programa Los Fariseus, mas jogando, já. Mas tome cuidado em não volver-se um fariseu. Tome cuidado em não volver-se alguém que só sabe apontar o problema das pessoas e não dá uma solução. Se vê o problema, tienes que dar também a salida, não? Apoiar, orar por essa persona, hablar com essa persona, verdade? Não é só criticá-la, é ajudá-la, é mostrar-lhe o caminho. Mira, está cesando em esto, mas esto podias fazer. Mira, esto está mal, pero esto de aqui podrias fazer. Ya. E usted que talvez foi afrontado, foi talvez apontado por alguém, tienes que ser fuerte, verdade? Tienes que levantarte. Tienes que reconstruirte. Não puedes também parar porque alguém te ha hablado mal, porque alguém te ha criticado e te estás desumbando, porque alguém te ha tratado mal e te estás caindo. Não vê? Tienes que ser fuerte, verdade? La crítica dele era tão fuerte e tu fé era tão débil. Que é isso? Não vê? Tampouco é uma razão para cair. Tampouco é uma razão para que deixes de congregar, para que deixes de buscar servir ao Senhor. Então, tome cautela. Tome cautela. Levante esse coração, não? E aqui te vou dar um conselho. Cuidado com aqueles que têm duas palavras. Aqueles que dizem uma coisa e fazem outra coisa. Isso é o que meu sogro me disse a mim. Tenho medo de um homem de duas palavras. Tengo miedo de un hombre de dos palabras, que hace algo, habla algo y hace otro. Cuidado. Tome cuidado. El que persevera hasta el fin, este será salvo, dice. Entonces, por más que haya crítica, por más que alguien se levante, mi deber es seguir, porque yo sigo a Cristo, no a las personas. Então, tampouco tens que estar abalando-te. Ai, me han mirado feio. Ai, me han tratado mal. Ai, aqui ninguém me ha hablado. Não me sentido em casa. O que é isso? Se quieres buscar a Deus, não podes estar por comodidades. Tens que estar por Cristo. Estás nessa igreja porque estás seguindo a Jesus, não para ser aplaudido. Me entiendes? Cuidado. Tome muito cuidado, porque há muitas pessoas que às vezes querem abraço, querem atenção, e ah, não me han dado atenção, ah, não, é que me sinto com vergonha de ir à igreja. Que é isso de vergonha? Ah, é que é exato, e quem não é exato? Andar. Pior vergonha vai ser ir ao inferno, querido. Não estou dizendo que se não vas à igreja vai ser inferno, não estou dizendo isso. Pero às vezes estás negando a Cristo aí, estás deixando de aprender por causa de pequenas coisas. Andar à congregação, andar a congregar-te. Essa é tua casa, tienes que ir a congregar. Claro que agora, por causa da pandemia, não se vai poder, mas domingo estamos transmitindo. Tienes que estar aí. Há uns que tratam de poder parar por qualquer motivo, param por qualquer situação. Colocam excusas que não têm sentido. E devemos ter muito cuidado com pessoas que têm duas palavras. Tome cuidado. Não todo é pastor, irmãos. Não todo el que diz que é pastor. Não puedes creer em todos. Tome muito cuidado. Puedes estar seguindo um fariseu. Tome muito cuidado, porque puedes estar seguindo a alguém que também é um ciego. Pode um ciego guiar a outro ciego? Tome muito cuidado. Puedes estar apoiando a alguém que está mais perdido que tu. Ah, não, é que eu creio que Deus me ha mandado aqui. Não creio. Cuidado com aqueles que são fariseus que estão aí adelante, que querem o aplauso, o apoio. Tome muito cuidado.
no puedes seguir a todos, no puedes escuchar a todos, no puedes recibir de todos, no se puede. Eso es. Jesús mira a los fariseos y les llama de hipócritas. El capítulo de número 23 es la conclusión del capítulo 19, 20, 21, 22 y ahora 23. Cada día estamos aprendiendo un capítulo del libro de San Mateo. Vamos a responder unos 5 minutos de preguntas. Aquellos que tengan pueden enviar. Pastor Moisés, ¿y a ti quién te ha consagrado a pastor? Creo que la mayoría ya sabe aquí, ¿no? Yo creo que ya he contado aquí. Yo fui consagrado en las asambleas de Dios. En Asambleas de Dios de Madureira, ¿no? Por el pastor Samuel Fezeira. Yo fui consagrado por él a mis 19 años. No, estaba recién completando 19 años. Mi aniversario es 15 de febrero. Un día 6 de marzo me han consagrado al pastorado, me han ordenado al pastorado. Estaba en mi primer año, mi primer semestre de teología. Yo nunca me olvido, fue un momento lindo para mí. Mas fue ahí que comenzó la jornada, ¿ya? Juzgad con justo juicio, es lo que hemos hablado. ¿Es exado juzgar? No, no es juzgado juzgar. Juzgar está bien, el problema es juzgar y no practicar. Los humanos dos. Cuando juzgas, pero tú mismo no cumples lo que estás diciendo. Entonces ahí tu juzgar se vuelve sin eficacia, un juzgar que no tiene sentido. Y es por eso que Mateo 7 también habla del mismo punto. Dice, no juzguéis para no ser juzgados. No, Mateo 7 que dice, hipócrita, ¿cómo quieres sacar el cisco que está en el ojo de tu hermano y no ves la viga que está en tu ojo? En otras palabras, dice ese árbol. Estás con un árbol en tu ojo y tu hermano con un defecto bien menor que el tuyo. Jesús estaba hablando con los fariseos también. Nota que todo se trata de los fariseos, ¿no? En este Mateo. Mucho habla del fariseo, del fariseo, del fariseo. Porque está mostrando de hombres que practicaban la ley, pero su corazón estaba distante de Dios. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Entonces ellos juzgaban de cierta manera, juzgaban bastante a las personas, pero ni ellos practicaban. Ese tipo de juzgamiento está mal. No es como el caso de 1 Corintios 5, que Pablo va a juzgar, expulsar a un miembro de la iglesia, pero Pablo practicaba la palabra de Dios. Pablo era misericordioso, que en 2 Corintios vuelve a inserir el hombre expulso a la casa, a la iglesia. Entonces yo pienso sí que no está mal juzgar, ese es el deber de la iglesia, juzgar al miembro que ha cometido el error, ¿no ve? Pero error es juzgar a alguien y ser peor que este alguien. Buenos días, quiero oración por mi familia, nos hemos apartado del camino del Señor. Es tiempo de volver, hermana Patricia Vera. No hay motivos para alejarse del camino de Dios. Ah, no, es que nos han lastimado, es que hemos caído. Si te has caído, levántate y vuelva. Si te han lastimado, estás por Cristo, no por las personas. Ah, es que en la iglesia pasa de todo, queridos. Porque está compuesta de seres humanos que tienen fallas. En la iglesia hay un fariseo también. Vas a tener que saber andar, sobrevivir, soportar. Pastor, yo me identifico con el fariseo. Sé que algún día cambiaré porque siempre estoy llegando a la iglesia. Y yo veo que hay hermanos igual que se dejan llevar por el camino del orgullo y engrandecimiento. ¿Qué recomendarías a los hermanos jóvenes que son hipócritas en las iglesias, pastor?
Lo único que yo digo es así. El único que puede cambiar es Dios. El trigo y la cizaña siempre van a estar juntos. Jesús da esa explicación. El trigo y la cizaña, ellos crecen juntos. Pero ¿quién va a sacar a la cizaña? Dice, en el gran día de la cosecha, el trigo y la cizaña serán apartados. O sea, solo en el rapto, solo cuando Cristo venga, se va a ver quién era trigo y quién era cizaña. Entonces yo no puedo sacar a la cizaña de la iglesia. Porque la iglesia no es mía, ni es tuya. Nuestro deber es aprender a convivir. Si Jesús aprendió a convivir con Judas, ¿por qué yo no puedo aprender a convivir con la cizaña? Quien vive escapándose de cizañas para estar al lado de trigo, cuidado, te puedes estar confundiendo que alguien es trigo, pero sin embargo es cizaña. Parece trigo, pero no es. A cualquier rato te vas a herir. A cualquier rato te vas a lastimar. Te vas a, este hermano así había sido, ay, tan falso había sido. ¿Cómo no me he dado cuenta? Era cizaña, parece trigo, mas no es. Nuestro deber es aprender a convivir con todos. Hay extremos, obviamente, ¿no? Casos graves, ah, no, la persona está en adulterio, es otra cosa. Tiene que ser juzgado por la membresía de la iglesia. Si él es miembro bautizado de la iglesia, va a ser juzgado por la iglesia, por la directiva de la iglesia. No. Entonces solo Dios cambia. Tiene que ser fuerte para estar allí. En todo lugar hay. En todo lugar hay un hipócrita. Solo no te has dado cuenta todavía. En todo lugar hay alguien que es falho. Solo que no has notado todavía. Porque no ves corazones. Vamos con la próxima pregunta. Pastor, yo creo en Dios. Mas no quiero ir a la iglesia porque el Señor está en todos los lados. Solo tienes que creer en Él. Luis Churas Homero. Solo que ahí tuvieras que anular muchos versículos. En San Mateo Jesús dice que si alguien falla contra ti, habla con él en particular. Si esta persona insiste en fallar, habla con él con un testigo. Si la falla persiste, hable públicamente en la congregación, dice. Jesús dice eso. ¿Y ahí qué vas a hacer? Hebreos dice no dejando de congregarse. Si la iglesia no fuese importante, las cartas en el Apocalipsis comienzan diciendo a la iglesia que está, al ángel que está de la iglesia de Laodicea. Entonces, esa iglesia está compuesto de personas. ¿Cómo vas a tomar la Santa Cena? No es solo creer. Él dice, no, todas las veces que os reunís en mi nombre, tienen que comer del pan y del vino. No creo que estés tomando tu Santa Cena porque tienes que ser parte del cuerpo para eso. ¿Y qué, dónde está tu cuerpo? ¿No ve? ¿Cómo te vas a bautizar? ¿Vas a agarrar un vaso de agua aquí? Me bautizaré un cacho, chach. No da. Alguien tiene que bautizarte. ¿Y ahí? ¿Qué vas a hacer? No dice, y Pablo se bautizó solito. Y Pedro se ha autobautizado. Jesús no se ha autobautizado, fue hasta Juan Bautista a bautizarse. ¿Y ahí? ¿Qué vas a hacer? Jesús fue presentado en el templo. Cuando nazca tu hijo, ¿qué va a hacer? Esa idea de no congregarse no es bíblica. Puede ser tu opinión, mas no confundas opinión con Biblia. Opinión cualquiera puede tener. Pero conclusión bíblica, solo la Biblia nos puede apuntar. La Biblia ordena congregarse, no es solo creer. Creer no es suficiente. Pastor, muchas felicidades por la reflexión. Hay cosas en nuestra vida que no queremos aceptar, por eso es lo que tengo. Soy muy orgullosa, mas sé que con el poder de Dios saldré adelante. El hecho que digas que eres muy orgullosa, ya estás disminuyendo ese orgullo, ya estás admitiendo, mira, tengo mucho orgullo aquí. Voy a salir de esto. Ya es un acto de humildad. Quizás un punto para poder arreglar. Buen día, pastor. Yo cometí un error cuando iba a la iglesia. El pastor echaba en cara que podías después. Y el pastor me echaba en cara que podía después. Ya no era solamente el pastor que me criticaba, también su esposa y sus hijos. Y de poco en poco me fui apartando de la iglesia hasta que lo dejé por completo.
Después me pasó muchas cosas. Tengo mucho odio en mi corazón y no puedo vencer. Mas ¿qué es lo que el pastor te decía? ¿Qué es lo que él te echaba en cara? Algunos confunden corrección con criticar. Si el pastor te está corrigiendo, hermano, no hagas eso, es para tu bien. Ahora, si el pastor públicamente está hablando tu nombre, diciendo, ah, tú haces, y es otra cosa. No, ahí el pastor no ha sido sabio. ¿Da? Hola, pastor, yo me bauticé 11 años en la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Mas yo no asisto a esa iglesia. ¿Será que puedo bautizar en otra iglesia? Ahora tengo 35 años y no asisto a ninguna iglesia. Para nosotros, la iglesia de los mormones, que es la iglesia que frecuentabas, para nosotros es una iglesia herética. Su bautizo para nosotros no vale. No vale. Entonces, yo te diría que sí puedes bautizarte en cualquier, no en cualquier iglesia, más buscar una iglesia bíblica. ¿Ya? Vamos ahí, ya estamos finalizando. No sé si hay más alguna pregunta. Pastor Moisés, creo que soy fariseo porque yo voy a la iglesia y soy bautizado, pero me falto mucho. Y me tomo hasta embosacharme. Y le miento a mi pastor. Y es por eso que yo últimamente ya no voy, por vergüenza y por no hacer quedar mal a la iglesia. Lo correcto es que ya no tomes más. Aún más si ya vas a la iglesia. No tomes más, hermano. ¿Cómo vas a tomar? No tienes que dejar de ir a la iglesia, tienes que dejar de tomar. ¿Quieres seguir tomando y no ir a la iglesia? Está exacto, pues, hermano. ¿Sabes? Tienes que dejar de tomar e ir a la iglesia. Vergüenza, querido. Todos hemos cesado. Yo he cesado. Yo soy fallo. Usted también. ¿Verdad? Pero honroso es aquel que se arrepiente y reconoce su error. Y se arrepiente. Si estás arrepentido, hay misericordia. Entonces, cosé a los brazos de Cristo. Pastor, ¿y si soy bautizado en testigo de Jehová es válido? No, para nosotros no. Para nosotros, el bautizo del testigo de Jehová también es herético. No es un bautizo aceptable. No es una... O sea, para nosotros tiene mucha divergencia bíblica, teológica. Ellos no creen que Jesús es el Hijo de Dios, ellos creen que Jesús es una creación de Dios. Entonces, ya disminuyen la esencia de Cristo, eso no es bueno. Pastor, una recomendación, por favor, para los jóvenes que llegan a las iglesias por solamente un hermano y hermana. Porque cuando ese hermano o hermano falla, paran de venir y es muy triste que se ven y se ven muy seguido por este caso, ¿no? Y se, sí, o sea, es lo siguiente, mira, alguien te lleva a la iglesia, esa persona deja de ir, tú no puedes ir porque esa persona te ha llevado. Tienes que ir por causa de Cristo y no por causa de esa persona. No sé si me entiendes, ¿me entiendes? Venga por causa de Cristo y no por causa de esa persona. Las personas que te traen a la iglesia a veces pueden errar, pueden fallar también. A veces no son perfectas. Pero no puedes firmarte a la iglesia. Ah, yo he ido a la iglesia, pero el hermano ha fallado, me he decepcionado. Yo no sabía que los hermanos eran así. Los hermanos son así. Quizás no es ni hermano. Aquellos que se dicen hermanos son así. Pero no estás por él. No estás para imitar al hermano. La Biblia no dice imita a tu hermano, dice imita a Cristo. No dice siga a tu hermano, dice siga a Cristo. Jesús te salva, no el hermano, no el pastor, no el líder. Hasta el pastor a veces falla en alguna administración. No es por eso que tienes que dejar de congregar. Eso no es motivo. ¿Me entiendes? No es razón para dejar de congregar, querido. Amado pastor Moisés, buenos días. Yo decidí dejar todos mis cargos en la iglesia porque estoy estudiando teología. Estoy aprendiendo que tengo que aprender a servir más a mi prójimo. ¿Está bien mi decisión? Ah, yo no creo que esté tan legal tu decisión. Porque el hecho de servir en el cargo ya está sirviendo a tu prójimo y a Dios.
Es como decir, estoy estudiando y voy a alargar mi estágio. Entonces, a lo que yo sé, usted ministraba en la alabanza. Más bien, ahora cada día de tu alabanza lo vas a perfeccionar más a través de lo que estás aprendiendo. Y la teología que estás aprendiendo es muy buena, es buenísima. Entonces, ella te va a enseñar la ortodoxia, cómo debes hacer las cosas. Y tal vez hasta la alabanza cambie por causa de lo que estás aprendiendo. ¿Me entendiste? Entonces es muy importante que una persona tenga esa estructura, sí, mas no dejar las cosas. No es bueno que dejes las cosas, ¿verdad? A no ser que tengas sustitutos, hay hartas personas que puedan ejercer el cargo, pero esas personas están estudiando. No, pastor, no están. Entonces, ¿cuál va a ser peor? Eso hay que pensar, ¿no? Buenos días, pastor. No todos tomamos la Santa Cena. ¿Qué dices? Y bautismo en agua. Solo los que son bautizados pueden tomar la Santa Cena. ¿En qué nos basamos? Porque solo a partir del momento que bautizas, haces parte del cuerpo. Cuando Pedro se reunía, eran solo los que eran seguidores de Cristo. Eran solo seguidores a partir del momento que se bautizaban. Sin bautizarse, solo eran simpatizantes. Entonces, cuando Jesús se reúne en la última cena, solo los bautizados están allí, ¿no? Entonces, la Santa Cena es para quien ya es bautizado. Quien no es bautizado, no puede tomar la Santa Cena. ¿Ya? Buenos días, pastor. Yo me bauticé en la iglesia bautista y no asisto a la iglesia. ¿Cómo es? Yo me bauticé en la iglesia bautista y no asisto a la iglesia adventista y no estoy yendo a ninguna iglesia ahora. La iglesia bautista, su bautizo es totalmente bíblico. Es muy bíblico. Pastor, soy bautizado por Espíritu Santo. Soy de la santidad, amigos. Nosotros solo vamos acuerdo a la Biblia. Conozco la iglesia de los amigos. Tenemos algunas divergencias. Si no me engaño, ya no bautizan, ¿no? No hay el bautizo. ¿No ve? Cuando yo tenía 16 años, iba a la iglesia, era una persona dedicada a Dios. Pero en las dos iglesias donde congregaba se dividió y después yo dejé de creer en las iglesias, así que no voy a ninguna. No puedes creer en la iglesia, tienes que creer en Cristo, en la palabra. Por más que esa iglesia se haya dividido, ok, los pastores cesaron por la división. La iglesia no puede dividirse, hermanos. Hay mucho pastor ahí que siempre está ahí para dividir las iglesias. Ah, yo no concordo, yo voy a montar mi iglesia. No, vámonos, ¿quién está conmigo? Vámonos. Está errado, eso de ahí está mal. Eso está muy feo, eso de ahí. Es niñez, eso de ahí. Eso es errado. Eso es muy errado, eso de ahí. No, no. Y yo te digo así, iglesia que hace eso ahí, no es iglesia. Quiebra los principios de la obediencia, ¿no? Entonces yo pienso que una cosa es que se salga uno y se vaya a congregarse, ¿no? Para que diga, no, ya es nuestra propia iglesia, vamos a montar, así vamos a hacer. Y todos los que he visto que han hecho eso, siempre en algún momento pasan una situación complicada parecida a eso. Toda iglesia que ha hecho eso, he visto que pasa por eso. Es increíble. Tome mucho cuidado, ¿no? Pero la culpa es de quién, es de los pastores, no es la culpa de Dios. Tú estás siguiendo a Dios. Permanezca en la iglesia, permanezca en su iglesia, a no ser que haya algún error teológico bíblico. Pastor se ha vuelto pastor de la prosperidad, obviamente está todo errado. Pastor se ha vuelto herético, obviamente está errado. Ahí yo no te aconsejo que te quedes si no es bíblico. ¿Ve? Buen día, pastor. Espero que lees mi mensaje, pastor. Me casé de católica. ¿Puedo casarme ahora? Ya somos cristianos. ¿Ya te has casado? No hay por qué... No hay por qué te necesites casar de nuevo. Yo me bauticé en iglesia católica y entro en una iglesia bíblica. Tengo que bautizarme. Para nosotros, la iglesia católica, su bautizo no es válido porque es un bautizo de niño. El bautizo de niño
se trata sobre el bautizo de alguien que no tiene conciencia, entonces para nosotros no es válido. Pastor Moisés, tire la primera piedra el que esté libre de pecado. Eso, ¿cómo lo tomamos? ¿No es juzgar? Cuando Jesús ha hablado de eso, habló con los fariseos, porque los fariseos estaban más pesados que los demás que estaban siendo juzgados en aquel momento. Y es por eso que le ha dicho: azoje la primera piedra el que no tiene pecados. Lo que da a entender es que todos allí ya estaban en adulterio. Quizás hasta incluso los fariseos, que tal vez ellos mismos hayan dormido con aquella mujer. Es por eso que Jesús estaba diciendo eso. Queridos, yo tengo que marcharme ya, porque hoy día tengo que ir a hacer el programa en Villa María. Hoy día tenemos Pastor Moisés, el día viernes un pastor envenenó a sus trabajadores y me da mucho miedo ya. Ya no da para confiar. No todo el que se dice pastor es pastor, hermano. Si él realmente ha hecho eso, él no es pastor. Un pastor no hace eso. Un verdadero cristiano no hace eso. Más que cristiano, este hermano es un ser humano. Un ser humano ha hecho esto. Cualquiera puede decir soy pastor, mas no todos son pastores. No todos son pastores. Por eso hay que tener cuidado. ¿A quién estás siguiendo? ¿Quién te está pastoreando? ¿Quién es tu pastor? Es para pensar. Cuidado, ¿no? Cuidado con la idolatría hacia el pastor también. Ah, no, yo de este pastor nomás escucho. A él nomás. Si él no está, yo no voy. Ah, el pastor no ha venido. Ah, era que no venga. Cuidado. Estás por Jesús, no por el pastor. Ningún pastor está encima de Dios. Somos siervos. Nada más que eso. Queridos, tengo que marchar ahora. Que Dios les bendiga mucho, que la paz de Dios esté con todos ustedes el día de hoy y agradezco a Dios por todos los que han escuchado el mensaje del día de hoy, ¿no?